primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo envío el profeta. Hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías
viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Como un librito abierto.
voces de júbilo. Gózate, regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello está revelado.
hizo de toda la tierra. De toda la tierra. O canta, hija de Sion. O canta, hija de Sion. Y la voz es de júbilo. Gózate, regocíjate. De todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías. Hermosa provincia. Reposo de toda la tierra. El séptimo sello nos ha revelado. El cielo triple. Su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Ahí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó el Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces el Señor en misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Ver a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Yo
Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el Monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Denme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Maravillosas son.
Amén, amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Confirme si me escuchan. Bueno, mis amados hermanos, vamos a empezar este compañerismo a través de la lectura de los mensajes. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Me disculpan, hay un pequeño ruido en la vecindad. Entonces, si no se escucha bien, pues tratemos de acercarnos más a los micrófonos. Amén, mis hermanos, vamos a darle gracias. Gracias, Padre Celestial, por esta nueva oportunidad, por este nuevo privilegio que tú nos das, Señor, a esta hora, donde podemos acercarnos, Señor, humildemente, sabiendo de que es tu palabra, Señor, sabiendo de que tu palabra es vida eterna, Señor, y sabiendo además de que sin tu palabra nada somos, Señor. Venimos por gusto a esta tierra, Padre, pero tú enviaste y hiciste. Antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa, oh Padre amado. Desde cuando tú estuviste en la eternidad, cuando tú eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado. Desde allí tú iniciaste este programa, te desplegaste un poco abajo y formaste, fundaste el mundo invisible, Padre. Luego hiciste el mundo visible, Señor, para que podamos entender lo que es este mundo invisible, oh Padre. Gracias, Señor, por esta nueva tarde, por esta nueva oportunidad. Iniciamos con la lectura de los mensajes que no es más sacados de la misma Biblia que estaba en misterio allá en Apocalipsis 10:7, donde decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a los profetas, Señor. Gracias en esta tarde, Señor. Entramos en la esencia de tu palabra, en la presencia tuya, Señor, en la misma atmósfera que tú, cuando estabas aquí en la tierra, oh Padre, tú dejaste este mensaje, tú dejaste la palabra hablada, tú dejaste la Santa Biblia, oh Padre. Te pedimos, Padre amado, que tú nos abras la sabiduría y el entendimiento, Padre, para entender y comprender lo que tú quieres decir en esta tarde a través de los siguientes mensajes que vamos a lecturar, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Contendiendo por la Fe. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de febrero del año 1995. Voy a iniciar a partir de los párrafos 81. Dice así: ahora, ¿está creyendo, Señor, con todo su corazón? Usted es el paciente con el cual estoy hablando. Somos desconocidos del uno al otro. Lo somos, Señor. No nos conocemos del uno al otro. Venga aquí solo un poquito más cerca, por favor, Señor. ¿Me había visto antes? A lo mejor de su conocimiento usted nunca me había visto antes. Sí, sí, Señor. La gente puede escuchar su voz entrando. Los espíritus se piden ayuda unos a otros. Usted ha estado muy nervioso recientemente. Usted tiene un problema de sinusitis que le molesta. Tiene un problema de sinusitis. Sentada allí mismo, también tiene sinusitis. Eso es correcto. Usted está orando para ser sanada de sinusitis. Su fe lo hace, dama. Sus espíritus se llamaban el uno al otro. Usted tiene a alguien más por quien está interesado. ¿No es así? ¿Cree usted que Dios me dejará saber quién es y lo que es? Él puede, es por una sobrina. ¿No es así?
tiene un problema de riñón, ¿verdad? ¿Es eso correcto? Algo lo impactó en ese momento. ¿No es así? Eso era el Espíritu Santo testificando. Vaya y encuentre así como lo ha creído. Párrafo 82. Solo tenga fe, no dude. La persona que fue sanada se fue de regreso a la audiencia por aquí en algún lado. Algo más acaba de... Hay una mujer que apareció. Oh, aquí está. Está colgando sobre esta dama aquí. Es un problema de garganta. La dama tiene un problema de garganta. ¿Cree que Dios la va a sanar con todo el corazón? Muy bien. Solo levántese y acéptelo. Entonces, y sea sanada. Bendiciones. Ven. Usted no necesita una tarjeta de oración. Solo necesita fe. Tenga fe en Dios. ¿Es este el paciente? Párrafo 83. Discúlpenme, dama. No estoy fuera de mí. El tal impresión que me sobrecoge. Somos desconocidos del uno al otro, me supongo. ¿Es así, hermana? Ahora, esta es nuestra primera vez que nos encontramos hasta donde yo sé. Oh, yo he orado por usted cuando estuve aquí la última vez. Oré por usted. Oh, usted fue sanada de cáncer la última vez que estuve aquí. Bueno, estoy tal vez tan feliz de escuchar eso. Perdón. Ahora, probablemente hubiera dicho eso un poco más adelante o lo que haya sido. Eso no lo sabría decir. Yo solo mañana, yo no lo recordaré. Lo único que se puede hacer es tomar esta cinta aquí y yo lo encontraría de esa forma. Pero, ¿estuvo usted en una línea de oración de esta clase? Igual como está, y exactamente lo que se le dijo a usted fue la verdad. Y lo que le dijo que llegaría a suceder, sucedió así como se le dijo, que sería sanada y que el Señor, oh, llamó desde la audiencia a la silla, oh, en la silla, sentada en la silla. Estamos agradecidos por eso, hermana. Párrafo 84. Ahora, usted está aquí de nuevo. Yo soy un desconocido para usted. Yo no la conozco. Nunca la he visto en mi vida, excepto de esa vez, pero no como para conocerla. Ahora, si la audiencia, la dama está aquí en Phoenix, ustedes la conocen. Escuchan nuestras voces aquí de cada uno. Este micrófono las está captando. Sí, el Señor Jesús. Ahora, ella me dijo que había sido sanada de... ¿Qué fue, hermana? Cáncer. En una reunión. En otra reunión. Mientras estaba sentada en la silla. Quizás como esas damas o personas. Quien sea que haya sido sanado allá en la audiencia. Ahora, ella aquí es un testigo viviente. Ahora, si el Espíritu Santo le revela a la mujer... ¿Cuál es la razón por la que ella está aquí? Puede ser algo financiero. Pudiera ser un problema doméstico. Yo no lo sabría decir. Solo Dios lo sabe. Yo no. La dama sabe eso. Yo no tengo forma de saber por lo que está ella aquí ahora. ¿No es eso cierto, dama? No hay manera en lo absoluto de saber por lo que ella está aquí. Pero alguien aquí sí lo sabe. Para 85. Y la fe que una vez fue dado a los santos es la fe con el Señor Jesucristo en su resurrección. Él me puede decir lo que está mal con ella. Ahora, si Él lo hace, yo estaré agradecido. Si Él no lo hace, aún estaré agradecido porque sé que Él está aquí. Y si Él lo hace, el 100% de ustedes todos creerá con todo el corazón. Ahora, solo un poco más cerca, hermana. Mire, los espíritus están llegando de todas partes ahora, y es, ¿saben a lo que me refiero? Cuando las visiones comienzan, yo no tengo manera de saber de dónde están llegando. Solo tengo que contactar el espíritu de la persona involucrada. Ahora, solo para hablar con usted un momento. Usted no tiene que voltear a verme. Solo mire a donde usted quiera, solo para que yo pueda captar su espíritu. A eso me refiero. ¿Está usted creyendo? Muy bien, Dios sea con usted. Su fe la sanó. Usted ha estado algo mal. Es en el interior, aquí abajo, en los intestinos. Ha tenido un... La veo que está yendo a una clase de lugar. Con algo blanco sobre usted. Es un hospital. Usted ha estado en el hospital. Y ellos están... Es una operación. Y ellos le quitaron algo de su interior. Lo están sacando. Es del intestino del colon. Lo sacan y cortan. Y luego los veo que están colocando algo de vuelta a su lugar.
Es una cirugía plástica que están realizando en el colon. Y ahora lo veo otra vez, está torcido de esta manera. Y eso por lo que está usted aquí, así dice el Señor. Párrafo 86. Esas cosas que él dijo, lo que haya sido, es la verdad, dama. Si es así, levantará su mano y dirá que es la verdad. ¿Cree usted que está en su presencia? Usted sabe que su hermano no tiene forma de saber esas cosas. Únicamente Dios es correcto. Venga para acá un momento. Bondadoso Padre Celestial, mientras el Espíritu Santo está ungiendo aquí, Dios, siguiendo instrucciones de mi Señor, el cual dijo, estas señales seguirán al creyente. Si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Esto hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, dama, que Dios le conceda su deseo. Párrafo 85. ¿Creen en él con todo su corazón? Sean muy reverentes, no se muevan. Miren, cada uno de ustedes, cada espíritu se está moviendo aquí, ¿lo ven? Y cuando ustedes se cambian de esa manera, me desconcentra. Así que sean muy reverentes ahora, por favor. Él se sigue moviendo entre la audiencia, ¿lo ve? Si uno se da vuelta mirando hacia la audiencia, no puede sentir como, oh, no puedo explicarlo, pero solo tengo que seguir lo que él dice que haga. ¿Cómo lo va? ¿Cómo le va, dama, señor? Perdón, somos desconocidos el uno al otro. Me supongo, madre, si no es así, somos desconocidos. Muy bien. Solo quiero hablar con usted un minuto. Usted se da cuenta en este momento que está en presencia de algo aparte de un hombre. Eso es correcto. Usted se da cuenta de eso porque usted es una creyente. Y usted sabe que hay algo aparte de este pobre hombre parado aquí. Párrafo 89. 88, perdón. Usted está sufriendo con una condición de sinusitis. Usted tiene una carga en el profundo de su corazón. Mire, su condición es poco grave, pero hay algo que apareció delante de mí. Sí, veo que está regresando. Oh, vaya, usted es madre y tiene una hija. Y la hija está haciendo lo malo y usted quiere oración por ella. Ella es una alcohólica. Usted quiere oración por su hija. Esas cosas que se dijeron son verdad, ¿no es así? Venga para acá, solo un minuto. Oh, Padre misericordioso, el Dios del cielo, dale misericordia y paz a esta nuestra amada. Y que el deseo profundo de su corazón, lo que pudiera ser, sea concedido. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Solo crea, tenga fe, no dude, crea y lo recibirá. Por favor, no se estén moviendo. Un día glorioso, cuando todo esto termine, se darán cuenta. Párrafo 89 por uno. Hermanos, ¿cómo le va, dama? Somos desconocidos el uno al otro. Nunca nos hemos conocido el uno al otro, nunca en la vida. Bueno, pero Jesús la conoce desde que usted nació. Él me conoce a mí desde que yo nací, y tal vez desde mucho antes que cualquiera de los dos hubiese nacido. Él sabía que se iba a encontrar con usted aquí esta noche. Él es un Dios infinito que sabe todas las cosas. Predestinó ciertas cosas para que se llevaran a cabo, aún antes de que el mundo fuera formado. Él por previo conocimiento supo todas las cosas. Si Dios me ayuda a saber cuál es su problema, ¿está usted dispuesta a aceptar lo que Él le diga? ¿Lo hará? Ahora nosotros siendo desconocidos, nunca nos habíamos visto el uno al otro. Ellos le entregaron una tarjeta de oración y su número fue llamado. Eso es todo al respecto. Y luego, pero Dios conoce todo al respecto. Ahora, solo crea que usted está. Crea en el Señor Jesucristo y crea que yo soy su siervo. Yo no tengo nada con qué ayudarla. No puedo hacer nada. Será lo que le dije sobre el Señor, que él le ame y quiera hacer algo por usted. Ahora, la única cosa que él puede hacer es hacer algo que eleve su fe a un punto donde usted pueda recibir aquello por lo que ha venido. ¿Es eso correcto? Amén, mis hermanos. Continúa con este mensaje contendiendo por la fe. Hermana Reina, a partir de los párrafos 90, y con esto concluimos, 89, este mensaje. Sigue, hermana Reina. Amén, amén. Dios me bendiga, hermanos y hermanas, para concluir con el mensaje contendiendo por la fe, predicado el 20 de febrero del año 1955. Párrafo 90. En realidad no hay demasiado mal con usted.
usted está nerviosa y preocupada. Veo que se está volviendo oscuro por un momento. Veo un valle desértico y una colina por este lado. Y es concerniente a un ser amado. Es una hija. Y ella, si no estoy equivocado, esa colina que estoy viendo frente a mí está en Tucson, Arizona. Y esa hija está muy infeliz y ella está sufriendo con una condición mental. Ella piensa que está perdiendo la mente, que se está volviendo loca. Ella camina bastante por el piso y hace muchas cosas. Sigue mirando por la ventana constantemente, se asoma por allí, por el camino. Esas cosas son verdad. Ahora, deme el pañuelo que trae en la mano nuestro Padre Celestial, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don. Manda tus bendiciones a esto, Señor, y oro que cuando esto se lleve a cabo, que tu gran espíritu honre la fe, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. El Señor se lo conceda, hermana, el mismo deseo profundo de su corazón, que Jesucristo, el Hijo de Dios. Párrafo 91. ¿Está creyendo, joven? Usted está tratando de llegar a mí, ¿no es así? Su fe. Está solo un poquito desilusionado porque no fue llamado hace un momento. Usted no tiene que hacer eso. Usted está tratando de liberarse de algo, ¿no es así? No exactamente de una enfermedad. Es un temperamento muy volátil. Se enoja. ¿Aceptará mis palabras como que vienen del Señor Jesús? ¿Me creerá como su siervo? Póngase de pie. Ponga su mano sobre su corazón. Levante su mano, su otra mano a Dios. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la fe de este joven te tocó a ti. Yo reprendo el problema que está mal con él y que nunca más lo vuelva a molestar. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios le bendiga. Párrafo 92. ¿Cómo le va, dama? Mire para acá un momento. ¿Cree usted? ¿No es usted? Es para un bebé. Si Dios del cielo me revela la condición de ese pequeño bebé y me deja saber lo que es, ¿creerá que Jesús murió para hacerlo lo que haya sido? Veo que es una cierta enfermedad. Ahora el bebé está sufriendo con algo mal, está en los pulmones. Y a ese bebé le faltan 3 costillas y una parte de su pulmón. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, bendice a este, a quien yo bendigo en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. No lo resista. Vaya teniendo fe. Párrafo 93. ¿Creyendo? Mire para acá, por solo un momento. El problema cardíaco no es nada que Dios no pueda sanar. ¿Cree que Él lo sanará? ¿Acepta su sanidad ahora de esa enfermedad cardíaca y cree que Dios lo sanará? Padre, en el nombre del Señor Jesús, que esto sea así para la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga. Vaya, creyendo en Él con todo su corazón. ¿Cree usted? Algo extraño cuando esa mujer estaba tosiendo. La hizo sentir muy extraña, ¿no es así? Porque usted hace eso por la noche. Es una condición asmática que lo está provocando. Eso es correcto. ¿Cree usted que eso lo acepta a él ahora como su sanador? Entonces, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se pueda ir libre, hermana, sobre la base de su fe. El Señor le bendiga. Solo tenga fe. Algo está mal en su costado. ¿No es así? Ustedes tienen un problema en el costado. Ustedes dos que están en la línea. Sí. Y la dama justo enfrente de usted también. Muy bien. Jesucristo lo sana ahora. Sean sanados. Dios le bendiga. Párrafo 94. Dama. Sentada por aquí, la dama con su mano en la boca. ¿Quiere librarse de esa artritis? ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? ¿Lo cree con todo su corazón? Si es así, puede obtener su deseo.
solo diga, alabado sea el Señor, y acepte su sanidad y Dios se lo concederá. Hermana, ¿cree usted en Dios? Usted sabe que yo no tengo forma de saber lo que está mal con usted. Dios únicamente sabe eso, ¿no es así? Si Dios me deja saber cuál es su problema, ¿me obedecerá como su siervo y creerá en Dios? Entonces, coma su cena. Esa úlcera que estaba en su estómago y su problema estomacal la ha dejado. Puede ir a comer su cena. Dios le bendiga. Soy un desconocido para usted. Me imagino, Señor. Pero alrededor de usted está una sombra muy oscura moviéndose. Viene de su espíritu. Usted se está muriendo con cáncer. Eso es verdad. Pero puede vivir a través de Jesucristo. ¿Lo cree? ¿Lo acepta? Venga para acá. Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, sana a este hombre. Dios le bendiga. Vaya y crea con todo su corazón. Párrafo 95. Mire para acá, dama. Ahora, no me refiero a que me tenga que ver a mí, como Pedro y Juan dijeron, míranos. En otras palabras, capte la atención. ¿Quiere superar esa diabetes y ser sanada? ¿Dejar que Dios la sane? ¿Cree que Él ya lo hizo y lo aceptará ahora con todo su corazón? Muy bien. Siga su camino regocijándose en el nombre del Señor. Dios le bendiga, cariño. ¿Oras por tu abuela? ¿Y también quieres oración para ti? ¿Crees que Jesús te pueda dar una sangre nueva y quitarte esa condición anémica y sanarte? Dios te bendiga. Padre Dios, a esta niña, quien todavía no está completamente desarrollada, a esta pequeña niña, yo la llevo al Calvario en mis brazos, en el nombre de Jesucristo, para una transfusión de sangre y que venga. Amén. Dios le bendiga, cariño. Encuentra a tu abuela sanada. Párrafo 96. ¿Están creyendo con todo el corazón? ¿Lo cree, Señor? Ese es su hijo allá atrás. Es padre e hijo. Si Dios me dice lo que está mal con su hijo, aún con él, estando sentado del otro lado de usted, y luego me dice lo que está mal con usted, ¿estará dispuesto a aceptar al Señor Jesús para su sanidad? Usted tiene un problema cardíaco, ¿no es así? Su hijo tenía los ojos cruzados, pero ya no. Ahora, siga su camino regocijándose. ¿Cree usted? Puedo sentir que me están tocando el hombro, lo cual significa que me van a sacar de la línea. ¿Cuántos quieren amar al Señor y servir al Señor? ¿Ustedes creen que Él es el Hijo de Dios? Cada uno de ustedes que ha sido un incrédulo y que ahora cree, ¿se pondrán de pie solo un momento? Cada incrédulo que ahora es un creyente que aceptó a Jesús, ¿se pondrán de pie? Solo permanezcan parados por un momento. Si Dios escuchará mi oración por estas otras cosas, Él de seguro lo hará por esto. Dios les bendiga. Arriba en el balcón, ¿se pueden parar? Alrededor del altar, simplemente pareciera que toda la cosa se está ahora abriendo. El Espíritu Santo está aquí, amigos. Solo pónganse de pie cada uno. Ahora, cada uno que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo y que quieren hacer de nuevo, ¿se pondrán de pie solo un momento? Ustedes verán la gloria de Dios. Solo párese un momento. Párrafo 97. ¿En dónde está el ministro? Pregúntenle, ¿en dónde está el cuarto de oración? Ahora le voy a pedir a Dios, quiero que encuentren su lugar en el cuarto de oración para que nos podamos encontrar allí con ustedes. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, concede el perdón de los pecados. Jesús, tú has resucitado de los muertos, querido Señor. Tú estás aquí ahora, más allá de cualquier sombra de duda. Te estás moviendo entre la gente por última vez. Ten misericordia de cada uno, Padre.
concede la sanidad de sus cuerpos. Para cada persona enferma que está aquí, que cada persona en la presencia divina sea totalmente y enteramente liberada de cada enfermedad que han tenido en su vida. Como tu siervo, yo condeno la enfermedad de cada persona que está aquí y la aflicción, y pido por medio de Jesús que sea removida en esta noche cada maldición del diablo. Y para aquellos que están parados para aceptar salvación y el bautismo del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, si he hallado gracia en tus ojos, oro que tú le concedas a esta gente con corazones hambrientos el mero deseo de su corazón por medio del nombre de Jesús. Pido que la gente que está de pie, que pase al cuarto de oración inmediatamente, por favor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Hemos concluido con el mensaje Contendiendo por la Fe. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de febrero del año 1955. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Vamos, mis hermanos y hermanas, a pasar a un nuevo mensaje titulado Cristo. Este mensaje fue también predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1955. Para continuar con este nuevo mensaje, por favor, hermana Narcisa, párrafos 1 al 5. Confirme, hermana Narcisa. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a seguir continuando con el siguiente mensaje, Cristo. Dedicado el 21 de febrero de 1955. Párrafo 1. Tus cantos no se los compraba ellos. Un día después de haber sido perseguido, se dejó caer en la silla de su escritorio y escribió el canto de la inauguración de la segunda venida del Señor Jesús, cuando escribió: Demos gloria al Señor, al nombre de Jesús, que los ángeles se postren, traed la diadema real y coronadle, Señor, de todo. Y qué maravilloso canto, cómo los poetas y autores, siendo inspirados por Dios, escribieron esto. William Cowper escribió: Hay una segunda fuente llena de sangre que fluye de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen bajo el raudal, pierde todas sus manchas de culpabilidad. El ladrón moribundo se regocijó al ver esa fuente en su día. Y ahí pueda yo, aquel vil como él, aunque vil como él, lavar todos mis pecados. Vaya, ¿acaso no será eso maravilloso? Me gusta esta parte. Desde que por fe vi ese raudal fluir de tus heridas, el amor redentor ha sido mi lema y lo será hasta que muera. Entonces, en un dulce y noble canto, cantaré de tu poder salvador. Cuando estas pobres lenguas balbuceen y tatamuda, yazca silente en la sepultura. Párrafo 2. Vaya, Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, citó los cantos de David. ¿Cómo es que David, bajo inspiración, escribió estos cantos, lo cual era profecía? Ustedes saben, yo siempre fui el tipo de persona tímida. Eso es un poquito de mí mismo. El lunes por la noche, así que podemos quitarnos nuestros cuellos y platicar un momento. Cuando vi por primera vez a la gente del Evangelio completo y los escuché palmeando sus manos, y yo siempre era como un bautista, ahora ellos sí que tienen un miembro de iglesia o dignatarios en cualquier caso. Yo pensé, vaya, eso es horrible. Y luego, para superar todo eso,
Alguien vino y empezó a danzar de arriba abajo por el piso. Oh, hermano, yo simplemente no lo podía entender. Párrafo 3. Una noche, yo estaba llevando a cabo una reunión en mi tabernáculo y tenía una noche de vigilia de año nuevo en el tabernáculo. Y yo estaba enseñando sobre la segunda venida de Cristo y tenía un pizarrón allí arriba y lo estaba dibujando de la mejor manera que sabía, como Él descenderá para que nosotros podamos ascender a la gloria. Y había un... Yo les di un pequeño receso y ellos estaban cantando unos cánticos mientras yo descansaba, porque llevaba como 4 horas y media enseñando, sin parar. Y ellos estaban cantando un especial. Y estaban unas personas que habían venido de Louisville, que era gente del Evangelio completo, y dijeron que tenían un especial. Unas jovencitas querían tocar unas pequeñas latas y cosas, y tenían un lavadero con unos dedales o en sus dedos. Estaban tocando con ese lavadero. Me imagino que ustedes han visto cómo se acoplan. Y una estaba tocando el piano y comenzaron a tocar ese canto. Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. El Hijo de Dios, nuestra guía, será en el encuentro celestial. Oh, vaya. Párrafo 4. A esa damita se le puso muy blanco alrededor de la boca y comenzó a golpear ese piano. Creo que si hubiera tenido 3 teclados, los habría tocado todos. Nunca había visto que tocaran así en mi vida. Y esa dama en el lavadero golpeándolo con esos dedales. Y la hermanita rubia, así de alta, pegó un brinco al piso y comenzó a danzar. Y yo estaba sentado allí adentro de mi tabernáculo, una iglesia bautista, y pensé, oh vaya, aquí está. Y pensé, ahora, ¿cómo hizo? ¿Por qué tuvieron que hacer eso? Así que esperé, miré alrededor a la gente y ellos me vieron, y yo miré alrededor. Yo pensé, yo soy un fundamentalista. Ustedes no me pudieran mostrar eso en la Biblia. Y pensé, vaya, simplemente hay demasiadas cosas que muchos de nosotros fundamentalistas no sabemos que están aquí. Eso es todo. Párrafo 5. Entonces miré alrededor, pensé, vaya, ¿de dónde salió eso de danzar? Y yo estaba sentado allí en la silla del escarnecedor, por supuesto, usted sabe, sin decir nada. Tenía miedo de decir algo, porque tenía miedo que ellos pudieran estar correctos y yo equivocado. Así que solo lo dejé pasar de esa manera. Así que pensé, ahora, no obstante, ¿no es eso terrible justo aquí en mi tabernáculo? Y esta damita allá, simplemente con sus ojos cerrados, solo danzando alrededor. Y de repente, otro se levantó y comenzó, y yo pensé, oh vaya. Luego yo empecé a respirar en mi mente que la Biblia sí danzaron. Y pensé, cuando danzaron, ¿por qué fue? Se habla de danzar cuando ellos, Faraón estaba persiguiendo a Israel, y todo el enemigo se ahogó. Miriam tomó un pandero, comenzó a danzar, a sonar el pandero, y comenzó a danzar, y todas las hijas de Israel la siguieron danzando. Pensé, bueno, ellos tenían victoria. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Amén, hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Cristo, predicado el día 21 de febrero del año 1955. A continuación, hermana Tamar, por favor, de los párrafos 6 al 8. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el siguiente mensaje. Cristo, del párrafo 6. Dice:
Y leí donde David, cuando el arca había estado tanto tiempo fuera, y cuando regresó, pues él estaba tan feliz que comenzó a danzar. Él tenía la victoria. Su querida se burló de él. Como riéndose de él, dijo, bueno, no te gustó eso, observa esto. Y salió y empezó a dar vueltas y vueltas otra vez. Pensé, bueno, ella se sentó allá arriba y se rió de él. Y Dios puso una maldición en ella y dijo, David, eres un hombre conforme a mi propio corazón. Bueno, pensé, el único problema soy yo. Yo simplemente no tengo la suficiente victoria. Tal vez, y en unos cuantos minutos, algo sucedió. Ahora esto los pudiera impactar. Cuando volví en mí, yo estaba allá con esa muchachita danzando allí mismo, en el piso. Justo la cosa que pensaba que no haría la hice. Y cuando yo nunca estuve en una pista de baile en mi vida. Pero me imagino que lo hice muy bien. No era, en verdad que me sentía muy bien. Yo tuve mucha victoria después de eso. Eso estaría bien, entonces me imagino. Así que, Dios está en la música. ¿No lo creen ustedes que Dios está en la música? Ciertamente. Dios está en la música y está en el arte. Y Dios está en el universo, está en sus criaturas, está en la iglesia. Él está en su creación, está en el universo. Dios está todo alrededor, simplemente en todas partes. Él está aquí en el auditorio final. Ahora mismo, esta noche, correcto, presente, Dios está en todas partes. Solo me pregunto a veces si Él simplemente nos quita la sombra de nuestros ojos, al punto de que nuestra vista sea lo suficientemente rápida para captar su presencia en el edificio. Usted sabe, hay toda clase de cosas sucediendo a través de ese edificio. ¿Saben eso? Hay mensajes de radio pasando por aquí. Hay imágenes de televisión atravesando directamente su cuerpo. ¿Es eso correcto? Pero su ojo no lo puede captar. ¿Ven? Pero está atravesando de todas maneras. Entonces, también, si somos un poste magnético del Espíritu Santo, entonces Dios manda su mensaje desde la gloria. Nosotros lo podemos detectar. ¿Lo ven? Simplemente captarlo. Y eso es maravilloso. ¿No es así? Seguro que lo es. Ahora queremos hablar un poquito esta noche en la escritura allá en Numerosos, el capítulo 19. Deseo leer solo un poquito de la palabra antes de llamar la línea de oración. Y cada noche, esto es algo diferente al tratar de tener un sermoncito pequeño, como fue o platica antes del servicio. Normalmente, el hombre encargado, el administrador o uno de ellos, lleva a cabo los servicios y yo solo entro y oro por los... Pero cada noche estoy vigilando y preguntándome qué es lo que el Espíritu Santo me guiará a hacer antes de hacer algo. Solo vengo orando y solo me paro aquí arriba y leo.
y habla un poquito, o lo que sea que él diga que se haga. Número 19. Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará más bien hacia la parte de adelante del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Ahora, en el versículo 9, para ahorrar tiempo en la lectura, y en un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campo, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca. Y las pondrá fuera del campo en un lugar limpio. Y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de separación. Es una expiación. Que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana. Amar, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Cristo, predicado el día 21 de febrero del año 1955. A continuación, hermano Israel, párrafos 9 al 12. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Cristo, del párrafo 9. Ahora estamos hablando esta noche sobre Cristo. Eso es todo lo que sé hace un tiempo, todo lo que quiero saber, mejor dicho. Yo estaba con mi muchacho y estábamos en Woodray y Illinois. Y acababa de salir del servicio. Allí varias noches tuvimos una audiencia maravillosa, varios miles de personas reunidas, y el Señor estaba obrando, salvando a la gente, y Él estaba sanando a los enfermos. Y simplemente el Señor lo hace en su misericordia. Después del servicio, yo no papi, vamos a comer algo, le dije, casi me muero de hambre. Sí, que entramos a un pequeño restaurante y tenía un juego de pelota y algo que se estaba llevando a cabo en la ciudad. Estábamos en la ciudad Granite, donde nos estábamos hospedando, y así que todos los adolescentes estaban allí, pequeños, impulsivos, ustedes saben. Sí, de alto, bailando por el lugar y andando alrededor, no bailando, tenían una de estas cajas de ruido en una esquina. Usted sabe, con todo eso allí acontecido, yo simplemente odio tener que comer en un lugar donde suceden ese tipo de cosas. Mi comida no me hace ningún bien. Entonces alguien había puesto en cierta pieza con eso, y él estaba tocando, yo solo seguía comiendo. Por supuesto, Billy, solo un adolescente, usted sabe, él dijo: papi, no es una canción bonita, una bonita canción. Yo dije: ¿qué canción? No me da cuenta que había aislado de eso, yo no quería escucharlo. Y él dijo: ¿sabes, papi? Él dijo: tú simplemente estudias tanto la Biblia y oras tanto que la única cosa en la que puedes pensar es en Jesucristo. Yo dije: gracias, quiero, en verdad, aprecio eso. Dijo: eso es lo único que tienes en mente.
Yo dije, aunque es todo lo que quiero tener en la mente al Señor Jesús. Alguien dijo, usted alardea demasiado de él. No puedo. No, es digno de más alarde y exaltación de cualquier ser humano. Lo pudiera dar los labios mortales, jamás podríamos expresarlo. Por la gratitud y la y el agradecimiento que le tenemos a él. Todo el Antiguo Testamento siendo todas las ordenanzas del Antiguo Testamento siendo las obras del Nuevo. Por lo tanto, no siendo educado y yo solo soy más o menos un tipólogo. No soy un de saber cómo profundizar a las gentes, las grandes palabras griegas. Un tipo o una sombra, y si veo cómo se ve la sombra de algo, entonces me da una muy buena idea de cómo se verá la cosa real cuando llegue aquí. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje Cristo, predicado el día 21 de febrero del año 1955. A continuación, hermana Lidia, por favor, párrafo 13 al 18. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Cristo del 21 de febrero del año 55, párrafo 13. Si veo mi sombra en la pared, podré reconocer bastante bien cómo me veré cuando el negativo y el positivo se junten. Así que todo el Antiguo Testamento fue una sombra del Nuevo. Ahora, en esto, los hijos de Israel iban en su trayecto, yendo de Egipto a la tierra prometida. Dios prometió proporcionarles todo lo que necesitaban en el viaje, lo cual era un tipo en sí mismo de la iglesia ahora. Saliendo de Egipto, fuera del caos, viajando hacia la tierra prometida. ¿No creen que tenemos una tierra prometida? Seguro que sí. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso lo concluye para mí. Hay una casa, hay un palacio y nos dirigimos para allá. Eso es todo. Párrafo 14. Estamos en nuestro peregrinaje en este momento, vagando por el desierto, en nuestras diferentes naciones, así como también los hijos de Israel viajaron. Ahora, y a medida que salieron, se les fue dado un ángel que los guiará o para traerlos al lugar que Dios le había prometido. A ese ángel lo vieron con su ojo natural, el cual era la columna de fuego, que los guió a través del desierto. Dios nos ha dado la misma columna de fuego, que no viene siendo otra cosa en el mundo. ¿Quién? ¿Qué era la columna de fuego? ¿Qué era ese ángel? ¿Algún erudito que esté aquí? ¿Alguno de estos hermanos? ¿O ustedes, hombres instruidos allá, sabe que el ángel del pacto era Cristo mismo? Seguro que lo era. Moisés rechazó a Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que la riqueza. Que la riqueza de Egipto. Así que Cristo en el desierto con los hijos de Israel y era la columna de fuego. Y nosotros tenemos la misma cosa hoy con nosotros, aún probando científicamente la misma cosa
guiando a la iglesia hoy. Ahora, aquí afuera, para hacer una manera de acercarse a Cristo, Dios les estaba dando el agua de la separación para que un creyente en su viaje fuera del compañerismo pudiera tener una forma de acercarse otra vez al compañerismo. Y este es el tipo que leemos aquí en las Escrituras. Ahora noten, lo primero que tenían que traer era una becerra, la cual era una bestia de carga o un animal de sacrificio. Y la becerra era un animal de sacrificio, joven. Cuando él le dio a Abraham la confirmación del pacto, él requirió una becerra de 3 años, un sacrificio hablando de Cristo. Ahora esta becerra debía ser una becerra destacada o una diferente. Debía ser una becerra que fuera de color rojo, sin mancha en ella. Ahora todas esas cosas tenían un significado para ellos. Tenían un significado. Cada detallito tenía un significado. Párrafo 16. Oh, nos encantaría juntarnos todos unas vacaciones de invierno en algún momento. Solo tomar el Antiguo Testamento y simplemente enseñarlo. Todas esas cositas. Déjenme decirle, tendríamos un tiempo maravilloso quedarnos exactamente con la palabra, enseñándola y mostrando los tipos y así sucesivamente, sacando esas cosas viejas, pepitas, puliéndolas solo para ver lo que realmente son. Lo que significaron para esa gente en el tipo, lo que debería de significar para nosotros en el antitipo, lo que hicieron con ello bajo la ley, lo que nosotros pudiéramos hacer con ello bajo con ello hoy bajo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Si ellos tenían la sombra y nosotros tenemos el positivo, ellos tuvieron el negativo, nosotros tenemos el positivo, ellos tuvieron la fotografía en un negativo, nosotros la tenemos en un positivo, después que fue revelado en el Calvario. Amén. Y nosotros fuimos al Calvario con el Cordero. Párrafo 17. ¿Se fijaron? Abel, cuando ofreció un sacrificio más excelente, entre paréntesis, en lo cual Dios testificó que él era justo. Abel mató su cordero sobre la roca y Abel murió en la misma roca con su cordero. Y cada creyente que viene a Cristo debe venir a la misma cruz de abnegación propia y morir allí con el cordero, con su cordero, morir a los propios pensamientos, morir a su propia manera de pensar, tomar solo lo que el Espíritu Santo dice en su corazón. Luego vivir para Cristo. Párrafo 18. Ahora, el rojo para nosotros es un color de peligro, pero rojo también es un color de redención. Redención viene a través de la sangre y Dios testifica que la sangre es, que fue y siempre será el único recurso de redención. Desde el Edén, por toda la Escritura, es la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso está en la sangre. Amén, hermanos. Continuamos con el mensaje Cristo, 21 de febrero del año 1955. A continuación, hermana Violeta, por favor, de los párrafos 19 al 23. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Cristo, del 21 de febrero de 1955.
Párrafo 19. No hace mucho tiempo, en una gran y famosa iglesia denominacional, tomaron himnarios y dijeron: vamos a sacar todos los himnarios, vamos a sacar todos los himnos que están allí, que pertenecen a la sangre. No queremos una religión de matadero, hermano. Sin el derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Saquen la sangre y no les queda nada más que un credo frío y formal. La vida está en la sangre. Eso es correcto. La vida viene de la sangre y la sangre viene del sexo macho. Exactamente. Párrafo 20. Una gallina puede poner un huevo, pero si ella no ha estado con el pájaro macho, nunca empollará, porque no es fértil, no tiene la célula, la sangre. La gallina produce el huevo, pero no empollará. La vieja madre pájaro producirá un nido lleno de huevos, y ella puede calentarlos e incubarlos y quedarse con el nido hasta quedar tan débil que ni siquiera pueda volar del nido. Y si no ha estado con el pájaro macho, esos nunca empollarán, no pueden empollar, no tienen nada dentro con lo cual empollar. Párrafo 21. Eso es como algunas de nuestras viejas iglesias frías y formales. Eso es cierto. Tiene un gran nido lleno de huevos. Simplemente se quedaron allí y se pudrieron. Eso es todo al respecto. Nunca ha estado con el macho. No sabe lo que es el Espíritu Santo. Ustedes nunca lograrán. Que crean la sanidad divina. Ellos no pueden. Simplemente se quedan allí y se pudren. Eso es correcto. Lo que necesitamos hoy es limpiar los nidos y comenzar de nuevo. Eso pienso. Después, un avivamiento significará algo. Amén. Yo no digo eso como chiste, porque no es un chiste. Esto no es un lugar para bromear aquí arriba. Eso es el problema con el púlpito. Hoy tenemos demasiados evangelismo de Hollywood. Solo bromeando y comportándose de esa manera, que no es del Evangelio. Párrafo 22. Sí, pero a lo que me refiero con eso, que el tipo con el pájaro en el nido, no importa. Ustedes los pueden tratar bien, los pueden visitar todos los días y pueden hacer los diáconos de la iglesia o cualquier cosa. Si no hay una vida allí dentro, entonces él todavía es un pecador. A mí no me importa si él es un predicador, todavía es un pecador. Eso es correcto. Un hombre no puede ver a Dios hasta que él nazca de nuevo. Y él nace por medio del agua y la sangre, así como ustedes lo ven en el nacimiento natural, que constituye un nacimiento natural. En el nacimiento natural de un bebé, primeramente agua, luego la sangre, después la vida. Es la misma cosa en el nacimiento espiritual.
puesto que del cuerpo de Cristo salió agua, sangre y espíritu. ¿Ven lo que quiero decir? Tenemos que tener esos elementos y tenemos que morir a nosotros mismos para poder nacer de nuevo. Entonces, la redención viene mediante la sangre. Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis es una línea roja de redención por toda la Biblia. Párrafo 23. Así es como la casa de Rahab, la ramera, se sostuvo sobre los muros de Jericó cuando todo el resto de ellos cayó, porque había un cordón escarlata colgando por el exterior y Dios honró esa línea escarlata. Eso fue lo que causó que los hijos de Israel no fueran muertos en Egipto. El hijo mayor, porque había sangre en la puerta. Cuando el ángel de la muerte pasó, eso es lo que causa la iglesia de hoy. En la última plaga, entre paréntesis, en la última plaga, la muerte, la iglesia es la única que vivirá hoy y no saldrá al universalismo y demás. Y este evangelio moderno y social son aquellos quienes tienen la sangre en el dintel de la puerta y la sangre del Señor Jesucristo, nacidos de nuevo. Ellos saben en dónde están parados, si realmente han nacido de nuevo. Ellos no están siendo enredados con cada yugo y cada doctrina y arrojados de ahí para allá. Y a cada sexta, ellos saben en dónde están parados en Cristo por medio de la sangre. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Violeta. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje Cristo. Este mensaje fue predicado el día 21 de febrero del año 1955. Continuamos. Voy a lecturar los párrafos 24 al 29. Párrafo 24. Noten, la becerra debía ser roja, y el rojo es una señal de peligro. Sin embargo, el rojo es una señal de redención. Y si alguna vez se han fijado, nuestros pecados en la Biblia están representados como escarlata, el rojo. Entonces, ¿por qué el rojo? Cualquier cosa, como mi madre solía decir, el viejo dicho, el pelo de la espalda del perro es buena para la mordedura. Párrafo 25. Cuando Cristo en el Antiguo Testamento fue hecho en la forma de una serpiente, ¿por qué se representaría el Señor Jesucristo como serpiente? Porque la serpiente representaba al pecado y Cristo fue hecho pecado para quitar el pecado. ¿Lo ven? Se hizo pecado para quitar el pecado. La serpiente representó el pecado ya juzgado y en el jardín del Edén. Esa es la serpiente en el poste. Párrafo 26. Y ahora, la prueba científica muestra que si usted toma el rojo, un pedazo de tela o un cristal rojo y mira un pedazo de rojo, no se ve rojo. Rojo a través de rojo se ve blanco. ¿Lo ven? El rojo es a través del rojo. Entonces, si la sangre roja de Cristo, Dios mira a través de la sangre de Cristo como sangre roja, a través de nosotros, como pecadores rojos, se convierte en blanco. Amén. Entonces nuestros pecados son perdonados cuando la sangre de Jesucristo se aplica una vez al corazón humano. Él está bajo la sangre y redimido por el Cordero. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 1:8. Párrafo 27. Noten, la becerra debía ser una roja,
y ahora sobre la cual no se haya puesto el yugo en su cuello. Oh, eso tiene un gran significado también. Ojalá tuviéramos el tiempo para entrar en todo esto, pero no lo tenemos. Pero el yugo significa que Cristo no estaba en yugo con alguna cosa de la tierra. Él no estaba en yugo con alguna afiliación u organización. Él era libre de moverse a donde sea que el Señor lo movía. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No os unéis al yugo desigual con los incrédulos y apartados. Y apartaos. Cristo está en yugo contra una cosa. Y eso es con su iglesia, la cual no es una organización terrenal, pero un grupo de gente nacida del cielo que está regenerada por la sangre de su propio sacrificio, porque él no tiene ningún yugo de esta tierra, tampoco lo tiene su iglesia. Libres, no están unidos a ningún yugo, pero ellos son libres y están en yugo con Cristo. Ahora el yugo jamás deberá estar sobre su cuello. Un tipo hermoso de Cristo. Y ahora aquí hay algo que es muy sobresaliente. A ella la deben matar en presencia del sumo sacerdote. Un tipo de Cristo otra vez, así como Caifás tuvo que atestiguar su muerte. Y ella deberá morir fuera del campamento. Ven, sacarla fuera del campamento y matarla. Y Cristo murió fuera del campamento. Lo mataron en presencia del sumo sacerdote, siendo testigo como un testimonio público. Párrafo 28. Oh, qué maravillosos son esas cosas. Solo deje que penetren bien profundo, y cuando más deje entrar en usted, más profundo será y más enraizado y arraigado estará en el Señor Jesús. Todas esas sombras y tipos, miren, todas ellas se compaginan y vienen individualmente a cada creyente en el mundo hoy, tan libre como puede ser. Párrafo 29. Por último, mis hermanos. Ahora, y ella era matada fuera del campamento, y Eleazar la tenía que ver cuando la mataban. Entonces, cuando estaba muerta, tenían que tomar la sangre, y la rociaban en la puerta del tabernáculo 7 veces, mostrando que era un testimonio público ante el pueblo que un sustituto inocente había muerto por una víctima culpable. Un testimonio público a todos los que pasaban por allí, sabiendo que entraban bajo la sangre de un sustituto inocente por sus pecados. Luego, cuando ella fuera quemada, y sus cenizas fueran recogidas y puestas en un lugar limpio fuera, entre paréntesis, observen, fuera del tabernáculo, en un lugar limpio porque era un agua de separación o purificación del pecado. Ahora, usted no puede lidiar con el pecado a menos que lidie con la enfermedad. La enfermedad es el resultado del pecado. Antes de que tuviéramos alguna enfermedad, no teníamos pecado, pero cuando entró el pecado, la enfermedad fue lo siguiente. ¿Y cómo puede una persona que predica el Evangelio tratar con la salvación sin pensar en ello? ¿Cómo es que puede verlo en las Escrituras que tiene que tratar con el pecado también o con la enfermedad también? Amén, mis hermanos. Continúa, hermana Reina, de los párrafos 30 al 35. Amén. Continuando con la lectura del mensaje Cristo, predicado el 21 de febrero del año 1955, párrafo 30. Por ejemplo, si estuviera un oso aquí en la plataforma y su cabeza estuviera volteada hacia acá, para este lado, y su pata me tuviera atrapado por las costillas con sus garras, no hay necesidad de cortarle la pata. Solo golpéelo en la cabeza. Eso se ocupa de todo lo demás, ¿ven? Párrafo 31. Y cuando Cristo murió por el pecado, Él murió por cada atributo del pecado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada atributo por el que Él murió es suyo. Dios le dio a usted una chequera con el nombre de Jesús firmado en la parte de abajo para cualquier atributo divino por el cual Cristo murió. Y usted
tiene miedo de llenar el cheque. Amén. ¿Acaso piensan que el banco del cielo no lo honrará? Cualquier cosa que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Solo fírmenle mi nombre y preséntenlo aquí arriba. Eso es correcto. Cóbrelo esta noche. Amén. Hermosa póliza de seguros. Párrafo 32. Yo no tengo nada en contra de los seguros, pero un agente no hace mucho estaba tratando de venderme seguros y yo dije, ah, él dijo, mira, Billy, no tienes nada de seguros. Dijo, debieras obtenerlos. Tú eres un padre, tienes estos niñitos y demás. Dijo, debieras. Yo dije, yo tengo seguros. Él dijo, ¿en verdad? Dijo, pensé que tu esposa había dicho que no tiene seguros. Le respondí, oh, yo tengo seguros. Y mi esposa volteó y dijo, Billy. Yo dije, sí, yo tengo seguros. Dijo, ¿qué tipo de seguro tienes? ¿Con qué compañía? Yo dije, bendita seguridad, Jesús mío es. Oh, qué probada anticipada de la gloria divina. Soy ahora un heredero de salvación. He sido comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Ese hombre de seguros, un amigo mío, se quitó su sombrero y dijo, Billy, respeto cada cosita de eso. Pero dijo, Billy, eso no te pondrá en el cementerio que está aquí arriba. Yo dije, me sacará de allí. No me preocupa el entrar allí. La cuestión al respecto es salir de allí. Eso es lo que necesitamos esta noche. No entrar allí, sino una salida. Esa es la única póliza de seguros que lo sacará. La sangre derramada del Señor Jesucristo, la única póliza de seguro que hay. Y es una póliza perfecta. Está escrita con la sangre de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Amén. Noten, la sangre hace la diferencia. Párrafo 33. Ahora, estas cenizas de la becerra iban a ser las aguas de separación, que iban a separar al creyente de sus pecados. Todo hombre en su peregrinaje, y cuando él hacía algo mal, venían las aguas de separación. Y luego, en esta separación, él era separado de su pecado. Hay mucho más que va junto con eso. Por supuesto, ¿cómo es que ella debía ser quemada con cedro, escarlata e hisopo? Y esos tres elementos. Luego, ¿cómo? Los mismos elementos que se usaron, madera de cedro, no de árbol de cornejo, que representaba la cruz, cedro rojo, que hablaba de redención, pero el cedro, el hisopo como cuando mataban a las dos tórtolas sobre aguas corrientes, y el cedro y el hisopo, todo hablaba de Cristo y la cruz, y así sucesivamente. Párrafo 34. Bajo el Antiguo Testamento, cuando la sangre era puesta sobre el dintel de la puerta, era puesto con un arbusto de hisopo. Ahora, el cedro puede tallarse, separarse. Se pueden sacar astillas, pero el hisopo no era separado en ningún momento. Era un pequeño arbusto que crecía, solo lo arrancaban y estaba junto. Y lo tomaban y lo mojaban con la sangre y rociaban, significando que era Cristo mismo, la madera de cedro y el hisopo. Cristo es inseparable. Usted puede separar la cruz y diferentes cosas y que signifique esto, aquello o lo otro.
pero Cristo, usted no lo puede separar. Eso es correcto. El arbusto entero tenía que estar allí. Era el mismo arbusto que fue cortado en la ribera y que se arrojó a las aguas amargas. Las volvió dulces. Si usted ha tenido una experiencia amarga, solo tome el arbusto de hisopo una vez. Tome la ruta del hisopo. Eso es correcto. Es la salida. Es la manera de convertir toda su amargura en dulzura y de arreglarlo bien como un cristiano. Párrafo 35. Ahora, entonces un creyente que viene ahora, que está fuera del compañerismo, alejado de Dios, alejado del compañerismo principal, ¿qué hace él? Él viene al atrio exterior, primeramente, a este lugar limpio donde las aguas de separación lo estaban esperando, un tipo de la iglesia hoy, y las aguas de separación de hoy es la palabra. Ahora, Pablo, en Efesios 5:26, dice que Dios compró a la iglesia limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Y la palabra es Cristo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y es Dios todavía. Y las aguas de separación que lo separa a usted de su iniquidad, y así sucesivamente, es la predicación de la palabra en los atrios. ¿Lo ven? Aquí hay algo bueno para los pastores. Ahora, estoy mirando para este lado. Mejor debo mirar para este lado. Las aguas de separación se debían mantener en un lugar limpio. La iglesia debe ser un lugar limpio, amén, no la habitación de toda ave sucia, todo tipo de cosas sucediendo, discusiones, ¿es eso correcto? En un lugar limpio se debían mantener las aguas, y la palabra se debe guardar en un lugar limpio, un corazón limpio, una conciencia limpia, la que ha de ser entregada al oyente. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Cristo, predicado el día 21 de febrero del año 1955. A continuación, hermana Narcisa, por favor, 36 al 40. Confirme, hermana Narcisa. Bueno, algo le sucedió a la hermana Narcisa. Voy a continuar a partir de los párrafos 36 al 40. Ahora la gente que estaba en los atrios era gente como esta noche. Ustedes han venido a los atrios. Nosotros vamos de viaje y la predicación de la palabra es el agua de separación porque Dios ha tomado a su iglesia y lo ha lavado con las aguas de separación para limpiarla para su propia gloria. Y la palabra separada, usted puede, sabe, hoy día la gente quiere mezclas en su iglesia. Algunas personas hacen una de las elecciones más horribles al momento de escoger a sus pastores. Salen y buscan a un hombre, uno grande y alto de 6 pies, entre corchetes de 1,82 m, vestido como una estrella de cine de Hollywood o algo, que sabe cómo pararse en el púlpito y por el estilo. Dice, ah, amén, muy bonito porque usted quiere entretenimiento. Sí. Se fijan en el exterior. Quizá un viejo hermano sube con un par de overoles puestos. Sabe más de Dios de lo que el hombre supo alguna vez. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Ven la elección? Dios mira el corazón. Párrafo 37.
Cuando iban a elegir a un hombre para que tomara el lugar de Saúl, Dios le dijo al profeta: toma este cuerno de aceite y sube y unge a uno de los muchachos de Isaí. Así que Isaí, de manera carnal, sacó a su hijo mayor, grande, enorme, de hombros anchos, un hombre de buena apariencia. Dijo: este es él, pues él será un rey hermoso. Déjeme decirle, él se mirará bien con una corona puesta en su cabeza. ¿Qué tipo tan maravilloso será con todos estos mantos escarlatas? Él es tan grande y guapo. ¿Qué hombre de tan buena apariencia será con ese? Es el que el Señor elegirá. Samuel tomó su botija de aceite y corrió a ungir al que la gente pensaba que era el correcto. Dios dijo: lo he rechazado. Bueno, dijo, tenemos a otro unas cuantas pulgadas más, bajito que él. Lo probaremos. Dios dijo, yo lo he rechazado también. Entonces él pasó por todos sus hijos hasta que llegó al último. Él dijo, ¿tienes otro? Dijo, oh, sí, tengo uno pequeño de apariencia desaliñada allá lejos. Él, del tipo de persona que se queda a solas en la parte de atrás del desierto, dijo, oh, Dios, no podría una corona en alguno como ese. Entre paréntesis, esa misioncita allá usted sabe. Cierra paréntesis. Dijo, él no pondría una corona en nada como eso. El profeta dijo, ve a traerlo. Párrafo 38. Así que me imagino que cantaron unos himnos hasta que fueron por el pequeño David y lo trajeron. Un hombrecito rojizo. Usted sabe, solo un pequeñito de apariencia seca. Ellos lo trajeron y metieron allí y tan pronto le trajeron, me puedo imaginar, a Isaí diciendo, bueno, ese no funcionará. Y todo el resto de ellos diciendo, eso no funcionará. Pero el Espíritu Santo le habló al profeta. Dijo, yo lo he escogido a él porque el hombre mira la apariencia exterior. Pero Dios mira el corazón. No importa si usted está en una catedral, eso no tiene nada que ver con ello. Si usted tiene una misión o un culto de oración en su casa, Dios mira el corazón honesto. Amén. Eso pudiera ser algo directo, chapada la antigua, pero se pegará a sus costillas. Es bueno con usted. Ciertamente lo hará. Sí, Señor, Dios mira el corazón, no la apariencia exterior. Párrafo 39. Así que noten, cuando el hombre viene por justificación, él viene a las aguas de separación. Entonces la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Las aguas de separación, el hombre viviendo en adulterio, la mujer que no está viviendo bien, los muchachos y muchachas que no están viviendo bien, ellos vienen al atrio. Y allí mediante la predicación de la palabra los separa. El Espíritu Santo dice, eso está mal, no hagas eso. Separación. Luego, a través de eso, con lavados por las aguas de la palabra, al escuchar la palabra, ellos reciben fe intelectual. Fe intelectual. Ahora, eso es hasta donde llega la mitad de la iglesia o más. Fe intelectual dice, oh, sí, yo creo eso. Pero espere, aún hay más de eso antes que la relación quede completa. Tiene que pasar a través de algo más. Por último, el párrafo 40. Recuerden, ustedes están en los atrios ahora, pero la siguiente cosa es entrar en el compañerismo con los creyentes en el terreno común de compañerismo. Y antes de que pudiera entrar, después de que las aguas de separación los separaban de sus pecados, tienen que pasar por el testimonio público de 7 franjas de sangre, mostrando que la muerte pasó antes que ellos para pagar el camino. Y cada creyente, después de escuchar la palabra, tiene que llegar al reconocimiento del Señor Jesucristo, la muerte yendo delante de ellos para meterlos en el compañerismo. Luego adentro, pasando a través de la sangre rociada en la puerta. Recuerden, eran 7 franjas. Las 7 franjas hablaban de las 7 edades, 7 edades de la iglesia. 7 es el número perfecto de Dios. Ninguna otra manera de redención, solo a través de la sangre, a través de los 7 años. 6,000 años aún hasta el milenio. Nada sino la sangre será reconocida en cualquier momento. Un testimonio público que a través de la sangre viene la vida.
y ellos tenían que entrar en cada edad a través de la sangre. Después de entrar por la sangre, ellos entran en el compañerismo. ¡Qué hermosa cosa hay aquí! Amén, mis hermanos. Confirme, hermana Narcisa, si está en el aire. Hermana Reina, por favor, ¿nos puede ayudar a continuación de los párrafos 41 al 44, por favor? Amén, amén. Continuando con la lectura del mensaje Cristo, predicado el 21 de febrero del año 55, párrafos 41. El único terreno, aquí está, cáctelo. Oh, me siento religioso. En verdad que sí. Miren, en los únicos terrenos que un creyente puede encontrarse con Dios es en la sangre. El único terreno, no hay otro terreno, solo en el Antiguo Testamento no había otro lugar en ninguna parte que Dios recibiera. Ellos tenían que venir al tabernáculo y el tabernáculo representaba a Cristo, porque en el templo el cordero era inmolado y la sangre era derramada. Solo sobre las bases a la sangre derramada Dios se encontrará con el creyente. Amén. Toda su teología rígida y seca nunca agradará a Dios hasta que usted entre a la sangre de Jesucristo. Amén. Bastante fuerte, pero le hará mucho bien. Solo en la sangre está el compañerismo. Párrafo 42. Ahora, en la sangre del Señor Jesús, Dios bajó de la gloria, se trajo a sí mismo al vientre de la mujer. Y allí Dios, el Creador, se envolvió a sí mismo y creó una célula de sangre, la Virgen, sin conocer a ningún hombre. Si usted no cree eso, usted está todavía en pecado. Ella no tuvo nada que ver con el hombre. Dios mismo. Cristo no fue judío. Su sangre no era judía ni gentil. Era la sangre de Dios. La célula de sangre viene del macho. Y el macho era Dios. La Biblia dice, somos salvos por la sangre de Dios. Así que nada de sexo en lo absoluto. Allí está. Párrafo 43. El ejército de salvación solía cantar un canto. Oh, precioso es el raudal, que quita todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede lavar los pecados? Solo de Jesús la sangre. Usted se pudiera bautizar hacia enfrente, hacia atrás, tantas veces como quiera. Usted sigue siendo un pecador hasta que la sangre de Jesucristo lo lave de todo pecado. Se pudiera unir a cada iglesia, poner su nombre en cada libro, pero usted sigue siendo un pecador hasta que sea lavado en la sangre del Cordero. Párrafo 44. Dios Emmanuel, creando alrededor de sí mismo una célula de sangre que trajo al Hijo, Jesucristo. Cuando Él nació aquí en la tierra, Él vivió y se burlaron de Él. Lo llamaron Belcebú, lo escupieron, en vergüenza, desgracia, subió al Calvario y allí en el bolsillo de su corazón, una espada cruzada. Cruel romana lo abrió y rompió la célula de sangre para no alojarse más. Luego fue traída, ya no una célula de sangre en una casa, sino que era una sangre rociada alrededor. La célula de sangre había sido rota para que al rociar a cada creyente que viene a través de las aguas del lavacro de las aguas por la palabra, recibiera justificación por la fe.
Él toma esa misma fe que él tiene en Dios y se va directamente a la célula de sangre, que ya no está encapsulada, sino pasa por ese rocío y, perdiendo sus pecados, entra a este compañerismo, aquí atrás, por el Espíritu Santo mismo, que estaba envuelto en esa célula de sangre. Él se convierte en una parte de ello. Entonces, él puede creer en sanidad divina, porque la misma mente que estaba en Cristo está en el creyente. ¿Lo pueden ver? Porque con una sola ofrenda, entre paréntesis, Hebreos 10, hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios, trayendo al creyente por medio del lavacro del agua por la palabra. La fe viene por el oír. Eso no lo salva. Es por fe que usted es salvo. La fe es solo el poder adquisitivo. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mis hermanos, mis amados hermanos y hermanas que están presentes, ¿no? Continuamos con el mensaje Cristo, predicado el día 21 de febrero del año 1955. Me confirma, hermana Rosalia, por favor, para que continúe el párrafo 45 al 51. Hermana Rosalia. Hermano. Sí, le escucho, hermana. Sí, con el mensaje, por favor, recién llegué a la iglesia, que estoy en inglés. No le escuchamos, su señal está muy baja. Ven, ¿me confirma? ¿Me escucha, hermano? No, muy claro, hermana, no le entendemos. Ya, entonces siga nomás, yo trato de escuchar acá porque estoy en la iglesia y la señal es bajita. Listo, listo, hermana. Hermana Violeta, gracias. Hermana Violeta, si puede tomar los párrafos de la hermana Rosalia. Hermana Violeta, confirme de los párrafos 45 al 51. Amén. Amén, hermana. El 45. Continuando con el mensaje Cristo del 21 de febrero de 1955, párrafo 45. Si yo tuviera si ustedes quisieran comprar una barra de pan y costara 25 centavos, y yo tuviera 25 centavos, y los 25 centavos no son la barra de un pan. Los 25 centavos es el poder adquisitivo de la barra de pan. Usted dice que tiene, yo creo la palabra. Eso está bien, pero es a través de fe que comprar al Espíritu Santo. ¿Ven? Amén. Solo una fe intelectual no funcionará. Todavía no está en compañerismo. Usted tiene una fe intelectual y discutirá cada escritura y hace todo lo que puede. Dios le bendiga, hermano. Al revés. Y todo lo demás, usted dice, no hay tal cosa como sanidad divina. No hay tal cosa como una religión que se siente en el corazón. No hay tal cosa como el espíritu. Hola, ñaño. Usted. Hola. Y se sí, te escucho, hermano, te escucho. Espérame un ratito, espérame un ratito. Hablando. ¿Cómo puede usted creer cuando no hay nada por dentro? Por lo cual creer, ciertamente. ¿Cómo puede sacarle sangre a un nabo cuando no hay sangre en el nabo? Usted tiene que nacer de nuevo del Espíritu de Dios.
o nunca será capaz de entrar en los terrenos del compañerismo con el Dios Todopoderoso. El mismo, porque es solo sobre las bases de la sangre derramada que él recibió a cualquier, que él recibe a cualquier creyente. ¿Cómo puede creer? ¿Cómo puede creer cuando no hay nada allí en lo cual creer? Está la mente carnal a través de una concepción mental. Usted no puede hacerlo. Eso es la razón por la cual la gente no cree en sanidad divina, porque ellos nunca han caminado a través de ese torrente de sangre hacia el compañerismo del Señor Jesucristo. Usted tiene una fe intelectual, o usted cree la palabra y la mezcla y la ajusta a su teología. Pero una vez que entre en el reino de Dios mediante la sangre del Señor Jesucristo, encontrándose bajo la sangre derramada, comprando a través del testimonio público de la sangre carmesí del Señor, usted está aquí adentro en el compañerismo donde Dios puede bendecirlo y usted puede gritar y alabar al Señor. Y los poderes de Dios están trabajando porque es Dios mismo, su propio cuerpo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo aquí en la tierra, operando sobre las bases de la sangre derramada. ¿Ven lo que quiero decir? No sobre las bases de la metodista, bautista o iglesia pentecostal o cualquier otra iglesia. No sobre las bases del bautismo en agua, aunque es bueno, está bien, pero no sobre las bases del bautismo en agua. No sobre las bases de unirse a la iglesia. El unirse a la iglesia es bueno, pero es sobre las bases de la sangre derramada. Usted pudiera tener compañerismo con la iglesia, la congregación, pero nunca tendrá compañerismo con Dios hasta que venga sobre sus bases, sus términos. Sus términos son a través de la sangre. Párrafo 47. Y a través de la sangre, usted llega a ser una parte de él, en la misma célula de la que él salió, y la misma presencia y parte de Dios viene a usted por fe. Usted la compra, y ese mismo Espíritu Santo que estaba en el Señor Jesucristo viene a usted, y luego ustedes son hijos e hijas de Dios, adoptados por medio del Señor Jesucristo en el cuerpo de Cristo. Amén. Eso haría a un metodista gritar. Piénselo, hermano, como Dios en su infinita misericordia, comprándonos mediante la sangre de Jesús, y ahora está sentado a la diestra de su majestad. Diestra significa en poder y autoridad. Como un sumo sacerdote para hacer intercesiones en base a cualquier cosa que nosotros confesamos que él ha hecho. Una vez entrando en el compañerismo, escriba el nombre de usted en el cheque, diga, aquí está, lo captan allí, creemos que recibimos lo que pedimos, porque hemos juzgado que Dios guarda su palabra, párrafo 48, ahora, venga a encontrarse con él, bajo esa base, esta noche. Venga, si usted solo ha sido un miembro tibio de la iglesia, no deje su iglesia. Regrese,
regrese a su iglesia y será un mejor miembro de iglesia. Usted regresará con un conocimiento en su corazón. Usted dice, yo no puedo creer la sanidad divina, no puedo creer en los milagros, o yo he visto esto, o tenemos mucha burla, pero nosotros tenemos un Espíritu Santo real. También eso es correcto, eso es correcto, porque hay tanta burla en este lado, en ese lado. ¿Por qué hay tanto de ese lado en donde colocan los palos en las huertas de manzana bajo los mejores árboles? Eso es correcto. Ciertamente usted tiene que tener una falsificación. Luego, si no hay una falsificación, luego lo que usted está viendo es una falsificación. Pero si hay una copia, alguien está tratando de hacer algo parecido. Eso prueba que hay uno verdadero. Solo abra su mente una vez y piense un poquito por su cuenta y no tome la palabra de otra persona al respecto. ¿Ve? Tome la palabra de Dios al respecto. Párrafo 49. Usted no está usando sus propios pensamientos. Usted está usando sus pensamientos allá, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, piensen su manera de pensar. Diga lo que él dice. Confesar significa decir las mismas cosas. Diga, confesar es confesar las mismas cosas, decir las mismas cosas. Entonces no confiese su propia concepción mental. Nazca de nuevo y confiese sus palabras. Confiese lo que él dice. Eso es confesar. Diga, por sus llagas yo fui curado. Por sus llagas yo tengo derecho. Por sus llagas ahora mismo yo tengo derecho a la salvación. Amén. Tengo derecho al Espíritu Santo. Él lo prometió. Amén. Dijo, es para vosotros y vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo lo creo, es para nuestra generación. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Él murió para poder resucitar de nuevo y estar con su iglesia todo el camino hasta el fin del mundo, para confirmar la palabra con señales, siguiendo. ¿Qué tan lejos había de ser? Id, se acabó con los apóstoles. Se acabó con los apóstoles. Marcos 16 dice, id a todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Todavía no ha llegado a eso, solo a una tercera parte de eso. Dios está dependiendo de nosotros. Párrafo 50. Encontramos con Cristo ahora abajo. Perdón, encontramos ahora bajo esas bases sobre la promesa de la sangre derramada. Vengan a su presencia esta noche mediante la sangre derramada y digan, Señor Jesús, he venido a las aguas de separación ahora. Yo lo creo ahora. Lo acepto con todo mi corazón. Y aquí vengo, Señor, sobre las bases de tu sangre derramada. Vengo a encontrarme contigo esta noche. Párrafo 51. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo oscuro y sombrío.
cuando los niños están en contra de los padres. Las cosas de los casos de divorcio están a la alza y como inmorales del mundo, como están colgando las grandes bombas y las cosas listas para el juicio. Hemos rechazado la misericordia, por lo que no queda nada más que el juicio divino. El mundo ha rechazado la cruz y ahora están recibiendo una doble cruz a través del comunismo. Se están haciendo tarde, amigos. Es más tarde de lo que piensan. El sol se está ocultando. Se fijaron en el profeta en el Antiguo Testamento. Él dijo, habrá un día que no será llamado día ni noche. Será como brumoso, pero al caer la tarde, las luces brillarán. Párrafo 52. Observen, si se fijan. Hermana Violeta, Dios le bendiga, la lectura hasta el 51. Amén. Continuamos con el mensaje Cristo, predicado el día 21 de febrero del año 1955. A continuación, hermana Lidia, párrafo 52 al 56. Continuando con el mensaje Cristo del 21 de febrero del año 55, párrafo 52. Observen, si se fijan de cerca ahora en lo geográfico, antes de orar, viniendo sobre las bases, ¿qué estaban predicando los apóstoles? La sangre. ¿Cuál fue el enfoque que predicaron los apóstoles? La sangre. ¿Cuál era su lema? ¿Qué credo tenían los apóstoles? No, el que llamamos así. Pero los apóstoles avanzaron, el Señor obrando con ellos, confirmando la palabra con señales que seguían. Eso fue con lo que ellos siguieron adelante. Su credo era: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales. Pedro dijo, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Por lo tanto, nosotros somos testigos, y por fe en su nombre, este hombre está sano. Ellos dicen que los días de los milagros pasaron con Moisés, pero aquí Pedro dijo, en el día, porque venimos sobre la sangre derramada que ustedes, gente malvada, con manos inicuas, crucificaron al príncipe de la vida. Y Dios lo resucitó. Ahí lo tienen. Párrafo 53. Esa es la luz. Mire, la civilización viaja junto con el sol del este al oeste. Ahora, esta es una Biblia oriental. Es un libro oriental. Y cuando el sol brilló allá lejos, al amanecer, comenzó en Pentecostés. La gran iglesia inaugurada, grandes señales y maravillas lo siguieron. Entonces, es sobre las bases de la sangre derramada, con el Espíritu Santo avanzando, con grandes señales, maravillas siguiendo. Luego, de repente entró la siguiente edad de la iglesia. Comenzó a menguar, luego se desplomó, al punto que entró en los 1500 años de las edades del oscurantismo. Luego volvió a salir. ¿Qué? No ha habido luz desde el día de Pentecostés. Ciertamente que no. El sol se levantó allá y dio su luz. Ha sido un día, entre paréntesis, exceve, un día largo desde el amanecer de la luz del día, cuando el sol salió. Luego se puso
de Noé y se enfureció y se enfureció y se enfureció. Zacarías 14:6. El profeta dijo que sería un día que no podía ser de día o de noche, un tiempo como lleno de humo y nublado. ¿Ha habido suficiente luz del Evangelio como para que pudieran creer en el Señor y ser salvos? Ellos lo podían aceptar a Él en esa manera. Pero en realidad la luz del Evangelio nunca brilló hasta que fue el tiempo del atardecer. Y luego por acá brilló intensamente en el mundo del este en Pentecostés. Y a medida que el sol está bajando, está brillando intensamente en la gente del oeste. Un día con luz, otra vez habrá luz en el tiempo de la tarde, la senda a la gloria de seguro encontrarás. En estos últimos días, cuando Dios está derramando la luz del sol sobre la gente de esta manera, y el mismo Espíritu Santo con la misma experiencia que estuvo allá atrás, está aquí hoy para la gente de la luz del atardecer, justo antes de anochecer, párrafo 54. Mire, en el Antiguo Testamento cuando se llegaba a un acuerdo, era bajo la base de la sangre derramada, rápidamente. Ahora escuchen, ¿qué hacían ellos? En el tipo del Oriente ellos tomaban un animal y lo cortaban y mataban y lo partían en dos y se lo llevaban para acá. Después de haberlo desgarrado el animal en dos y lo ponían aquí, cada hombre entraba allí y escribían un acuerdo entre ellos y cortaban ese, o lo partían en dos. Un hombre tomaba una pieza y la otra pieza la tomaba así, y hacían un voto sobre el cuerpo muerto del animal. Si ellos fallaban en guardar su pacto, entonces que sea como este animal muerto sobre el cual hicieron este pacto. ¿Ven? La promesa se hacía a través de la sangre. El pacto se hacía a través de la sangre. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, nuestra promesa se hizo a través de la sangre. Dios Todopoderoso llevó el cuerpo del Señor Jesucristo hasta el Calvario y allá Él lo partió en dos. Él se llevó el cuerpo a la gloria para sentarlo a la diestra de la majestad y envió el Espíritu Santo de vuelta aquí. Y cuando estos creyentes se juntaban con este pacto, los dos pedazos de papel tenían que encajar exactamente o era absolutamente el pedazo de papel equivocado. Párrafo 55. Y de la misma manera que Dios recibirá a un hombre es cuando Él venga sobre las bases de la sangre derramada del Señor Jesucristo, con el mismo bautismo del Espíritu Santo, con el mismo poder, con las mismas señales, con las mismas maravillas, con la misma gloria, con los mismos milagros, con aquello que es exactamente como fue allá atrás, cuando Él fue partido. El Espíritu Santo está aquí hoy juntando a una iglesia. Hace la misma clase de iglesia que fue en el día de Pentecostés, sobre la base de la sangre derramada, el pacto de Dios. Cuando Cristo fue partido, su cuerpo fue recibido arriba y su espíritu vino a la tierra para buscar una iglesia para Él. Y aquí está, trayéndole a usted la misma cosa, con las mismas señales, las mismas maravillas, las mismas cosas que Jesús hizo. Dijo, vosotros también las haréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y aquí estamos sobre la base de la sangre derramada. No quisiera venir a algo como eso, amigos. Párrafo 56. Si el día de hoy, si alguien viniera aquí alrededor y dijera, les voy a dar una pequeña píldora, y los va a vacunar absolutamente de toda bomba de hidrógeno que pueda caer. Y ustedes vivirán aquí en la Tierra por 10.000 años, a través de los milenios y todo lo demás. Ustedes vivirán aquí a través de eso. Pues ustedes se darían prisa acá, entre paréntesis, misericordia, para obtenerla. Y esta noche
si hubiera tal píldora en forma física, forma material que se pudiera repetir. Pero les estoy diciendo esta noche que el Evangelio del Señor Jesucristo los vacunará del pecado y la muerte y los conservará para siempre en Cristo Jesús a través de las edades por venir. Si ustedes vienen sobre las bases de la sangre derramada, no hay muerte que los pueda molestar. Dios prometió cuidarlos. Por Jehová son ordenados los pasos del justo. No es si usted aguanta o no, es si él aguanta o no. No es lo que yo hago, es lo que él ha hecho por mí. Yo vine a él, no importa lo que usted piense de mí, mientras yo esté bajo la sangre derramada, estoy protegido por la sangre. Dios no ve mis pecados, él solo mira a través de la sangre de Jesucristo. Y aunque mis pecados puedan ser como escarlata, se ven blancos para él, Dios Todopoderoso, porque él está viendo a través de la sangre derramada en el Calvario. ¿No quieren ustedes eso esta noche? ¿No les encantaría estar en ese lado? Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Cristo, predicado el día 21 de febrero del año 1955. Voy a lecturar a continuación de los párrafos 57 al 61. Párrafo 57. Mientras oramos, inclinemos nuestros rostros, por favor. ¿Es usted la pianista, dama? Denos solo un pequeño acorde, por favor. Todos sean reverentes, por favor, mientras oramos. Padre, la sangre derramada del Señor Jesús, ¿cómo la amamos? ¿Cómo la becerra roja, el sacrificio todo suficiente de una vez para siempre? Cristo murió por pecadores. El mensaje. Llegamos por escuchar la palabra. La fe viene por el oír. Las aguas de separación nos dan un conocimiento del pecado, lo que es el pecado. Luego nos damos cuenta nosotros mismos a través de las aguas de separación, la palabra, que somos pecadores por naturaleza. Pecamos porque somos de una naturaleza pecadora. Luego hay una provisión, una fuente llena con sangre sacada de las venas de Manuel, que los pecadores se sumerjan bajo de su raudal. Luego, a través de esta célula de sangre es rociada, el Espíritu Santo nos atrae a Él mismo, pasando a través, lavando toda culpa, quitando a todos los capataces, igual como en el Mar Rojo. Después podemos danzar como Miriam. Después podemos cantar en lenguas desconocidas como Moisés, el canto de Moisés, el canto victorioso cuando hemos pasado a través de la sangre y los capataces quedan atrás. Estamos en la promesa que Pedro dio en Pentecostés. Si nos arrepentimos y somos bautizados cada uno de nosotros, te damos las gracias por esto y oramos, Padre, que traigas a cada persona ahora que cree la palabra a este compañerismo profundo contigo, que ellos puedan tener fe para que los conduzcas y para que el amor de Dios las envuelva, porque una vez, una sola vez, por un solo sacrificio, Él ha perfeccionado para siempre, no viniendo año tras año o reunión tras reunión, avivamiento tras avivamiento, pero una sola vez perfeccionados. El adorador no tiene ya más conciencia de pecado o deseo de pecado. Él ha pasado de muerte a vida entonces del compañerismo con el Señor. Párrafo 58. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, cada persona que sabe cómo orar, ore. Hay alguien aquí quien solo ha pertenecido a la iglesia, pero usted está convencido esta noche que en realidad necesita venir sobre las bases de la sangre. Haga tierno ese corazón suyo. Ese espíritu egoísta de debatir y discutir, sin embargo, se hace llamar un cristiano. Usted en realidad nunca recibió algo que lo quita todo eso de usted. Usted escuchó la palabra, la ha creído. Ahora, por medio de esa palabra, compre por fe al Señor Jesús. Quizás sea la última reunión que usted asistirá. Puede que sea su última oportunidad. Espero que no, pero espero que usted aproveche esta oportunidad. Párrafo 59. Alguien en el piso de abajo. Quiero que haga esto ahora, no a mí, pero a Dios. Levante su mano y diga, entre paréntesis, al hacerlo así, diciendo, Señor, yo vengo. Gracias, querida. La damita sentada aquí levantó su mano. Yo vengo, Señor, sobre las bases de la sangre derramada. Yo ahora creo, he escuchado la palabra y me separa. Dios la bendiga, hermana. Yo veo su mano.
¿Alguien más que levante su mano? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Y a usted, hermano, el hermano hispano. Dios le bendiga, Dios la bendiga, hermano. Eso es, aún en el piso de abajo, mientras están llamando al Espíritu Santo, moviéndose. Dios le bendiga, hermano. Veo su mano, el hombre grande sentado allí. Dios tenga misericordia de usted. Él lo hará, el Espíritu Santo allí, ahora mismo, hablándole a usted. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo el que a mí viene, no le echo fuera. El Padre los ha traído, así que yo les doy vida eterna. Lo levantaré en el día postrero. Párrafo 60. Están viniendo ahora, no por emoción, ustedes están viniendo sanamente sobre las bases de la sangre derramada después de oír la palabra. Ustedes lo han aceptado, creen que es la verdad, pero ahora yo creo que esa agua de la palabra ahora me ha lavado a un lugar donde yo veo que tengo necesidad de Cristo. Y ahora, Señor, levanto mis manos y pido entrar al compañerismo del Espíritu Santo sobre estas bases. Yo levanto mis manos a ti, Dios. Párrafo 61. Ha sido como una docena que levantó su mano. ¿Levantará usted su mano? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Eso es maravilloso. El Espíritu Santo está aquí. Dios le bendiga, hermano. Yo lo veo allá. Dios le bendiga. Aún más. ¿Alguien más? Eso es bueno. ¿Alguien más en el piso de abajo ahora que simplemente levantará su mano? Dios le bendiga. Ya en la parte de atrás del hermano anciano, yo lo veo. Dios le bendiga, Dios le bendiga por allá. Eso está bien. Solo sigan levantando sus manos al sentir que Cristo. Dios le bendiga a mi hermano. Dios le bendiga a niñita. Eso está bien. ¿Alguien más? Dios le bendiga a niñita. La pequeña niñita de color. La vi con su mano levantada. Dios te bendiga, cariño. Pudieras pensar que eres muy joven, como de unos 12 años. No, no lo eres. Es el Espíritu Santo hablándole a tu tierno corazón. Querida, solo ámalo a Él. Ven a Él ahora solo por fe. Ven creyendo y dice, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Él lo hará. ¿Alguien más mientras estamos esperando solo unos momentos más? Oh, muchos 15 o 20 han levantado su mano. Dios le bendiga, joven. Ese es un comienzo maravilloso que puedo hacer ahora en la edad adolescente. Amén, mis hermanos. Continúe, hermana reina, de los párrafos 62 al 66 de este mensaje. ¡Cristo! Amén, amén. Continuando con la lectura del mensaje, Cristo, predicado el 21 de febrero del año 55. Párrafo 62. La palabra es necedad para el mundo, pero un agua de separación para los que creen la predicación de la palabra. Que cada uno ahora que ha sido separado de su pecado, que viene reconociendo la palabra, que los ha hecho. Algo vino a su corazón que dijo, tú estás mal, levante su mano. Párrafo 63. Padre, oro que tú lleves a cada uno a tu divina protección y amor. Y oro, Padre, que esta misma noche sus almas puedan ser salvas y sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero en gloria. Que en aquel gran día, cuando la trompeta suena, presente, alabado sea Dios. Me gustaría estar allí parado, Padre, pensando que fue en la reunión de Phoenix y que trabajamos un poco más duro e hicimos algunos esfuerzos. Y oh, valdrá tanto la pena entonces. Tú dijiste, aquel que viene, yo no le echo afuera. Recíbelos en este momento en tu cuidado y que los puedas meter al tabernáculo ahora con esa gente que está buscando el Espíritu Santo a través de la sangre allá, Señor. Por fe venimos al cuerpo de Jesús. Nada en nuestros brazos traemos, simplemente hacia la cruz. Venimos a Cristo ahora para ser llenos con el Espíritu. Dios, concede que esta misma noche, antes de dejar el edificio, que cada creyente sea lleno con el Espíritu Santo, a medida que vienen al cuerpo de Cristo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 64.
Él predica diferente. No predica de acuerdo a nuestras formas de creer. Él no se une a nuestros círculos. Él es uno que lee la mente. Es un diablo. Es telepatía mental. Es esto. Y el diablo dijo, sabemos quién eres. El hijo del Dios Altísimo. Allí lo tienen. Pero la gente ordinaria le escuchaba con alegría, mas a todos los que vinieron a él. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la gloria, esta noche están anclados hasta el día de la redención. El día de la completa redención, el cuerpo siendo levantado de nuevo. Oh, yo los quiero ver. ¿Ustedes no? Pero lo más importante, yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a mi papá. Quiero ver a mi madre. Quiero ver a mi esposa, a mi familia, a todos. Quiero ver a mis seres amados. Pero primeramente, yo quiero verlo a él. Párrafo 65. No hace mucho, allá abajo en el sur, un hombre anciano de color que se convirtió en una pequeña reunión de oración. Él salió la mañana siguiente diciéndole a todos, Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Así que el amo, el jefe, vino y dijo, ¿qué es esto que escuché que dijiste, Sambo? ¿Eres libre? Dijo, ven a mi oficina. Él dijo, sí, señor. Él fue a su oficina y él dijo, Sambo, ¿escuché que dijiste que eras libre? Y él dijo, sí, amo. Dijo, Jesucristo anoche me hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. Dijo, soy libre hoy. Si yo muero, me voy al cielo. Él dijo, Sambo, si Cristo te ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte, yo voy a ir allá y voy a firmar la proclamación esta mañana. Eres libre de mí para predicar el evangelio. Párrafo 66. Así que el anciano predicó muchos años. Cuando él llegó a su lecho de muerte, muchos de sus hermanos blancos vinieron alrededor para verlo en su última hora. Él entró en coma. Duró así un rato. Enseguida, él se despertó, miró alrededor, parpadeó sus ojos y con una sonrisa en su rostro, anciano y oscuro, uno de sus hermanos blancos dijo, ¿qué es lo que pasa, Sambo? Dijo, yo acababa de cruzar. Él dijo, estaba parado por dentro de la puerta. Dijo, alguien se acercó a mí y dijo, Sambo, ven ahora y toma tu mano y tu corona. Dijo, has trabajado tan duro. Él dijo, no me hablen de manto y corona. Bueno, dijo, ¿qué quieres como recompensa? Dijo, solo déjenme mirarlo a él por 1000 años. Pienso que así en general es nuestro sentir. ¿Lo creen? Solo déjenme verlo a él. Eso es todo. Oh, yo quiero verle. Solo mirarlo a él sería suficiente. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Cristo, predicado el día 21 de febrero del año 1955. A continuación, hermana Violeta, por favor, de los párrafos 67 al 71. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Cristo del 21 de febrero de 1955, párrafo 71. Párrafo 71.
68. El párrafo 68. Yo estaba listo para dejar el edificio. Dejé. Todos los que quieran ser sanados, laven sus manos. Luego, cuando llegué afuera, la pequeñita estaba llorando tanto. Yo apenas estaba volviendo en mí, saliendo, y podía escuchar llorando su madre tratando de calmarla. Yo dije, ¿qué es lo que pasa, querida? Ella estaba llorando. Yo dije, ¿qué es lo que pasa, cariño? Ella dijo, papi, esta noche, ella dijo, todos los que querían ser sanados levantaron sus manos, dijo, toda esa gente se puso de pie y una pobre mujer anciana acostada en una camilla allá atrás, ella no se podía parar, estaba paralizada. Ella estaba levantando su mano y tú no podías verla, papi, y ella estaba simplemente llorando. Yo dije, pues, querida, Jesús la vio. Dije, no hacía ninguna diferencia si yo la miraba o no. Pero dijo, papi, ella quería que tú la vieras porque estaba tratando de levantarse. Y la pobre pequeñita lloró hasta las 2 de la mañana. Y yo dije, Jesús la vio, cariño. Párrafo 69. Entonces, a la noche siguiente fui al servicio y acababa de comenzar y sentí que algo se movía en mí. Y miré por aquí abajo y allí estaba un catre con una mujer anciana de cabello canoso. Me fijé en la visión que estaba arriba de ella, subiéndose en un avión y viniendo, cómo es que la metieron allí y todo. Luego la miré a ella y la vi que andaba caminando por el pasillo con la gente de esa manera moviendo su mano. Y yo dije, dama, tu fe te ha salvado, hermana. Jesús te ha salvado. Has estado paralizada por... Se me olvida qué tanto tiempo. Yo dije, levántese. Llevaba varias noches allí esperando entrar a la línea. Ni siquiera podía conseguir una tarjeta de oración ni nada. Y tan pronto se levantó y la gente comenzó a gritar. A medida que ella caminaba por los pasillos, dio la casualidad que volteé sentada debajo de un asiento detrás de ella, y mi pequeñita se había ido gateando por el lugar y había llegado al asiento. Y estaba orando por ella, para que Dios la sanara. Allí lo tiene. Ella movió su manito para que la viera, y solo se rió de esa manera. Ella ha hecho eso varias veces. Orad unos por los otros ahora. Jesús escucha todas las cosas. ¿No lo creen? Así. Él ve las manos, seguro. Solo sean reverentes. Párrafo 70. Ahora vamos a fue a Emaús, mejor dicho, y salió un hombre y caminó con ellos todo el día. A medida que viajaba, empezó a enseñar la escritura. Ellos pensaron que
él enseñaba un poquito diferente a alguien más, porque dijeron, no ardía nuestros corazones, nuestro corazón en nosotros mientras caminaba él con nosotros. Él solo es un poquito. Ellos lo escucharon y dijeron, vaya, él es, ese hombre es un maestro maravilloso. Él comenzó con Moisés y en el Antiguo Testamento, y comenzó a enseñarles de cómo ese Cristo debía morir y derramar su sangre y así sucesivamente. Entonces él hizo, cuando llegaron al hotel, al restaurante, hizo como que se iba, pero ellos le constriñeron a que entrara. Ahora noten atentamente, y una vez dentro con una vez adentro con ellos y que la puerta estaba cerrada, él hizo algo un poquito diferente. Párrafo 71. Ahora, si pudiera él meterlo a usted dentro junto él ahora y que su incredulidad se quede por fuera, confío que él hará algo solo un poquito diferente a lo ordinario para que ustedes se queden, se puedan dar cuenta que aquel que los hizo venir aquí esta noche es el Señor Jesús. Ha caminado con usted todo el día. Muchos cristianos caminan con él, hablan con él y no se dan cuenta que todo el tiempo estuvo él con ellos, que él haga algo esta noche. De manera que él partió el pan, simplemente lo hizo diferente de otros hombres. Que él lo haga esta noche de tal manera que ustedes se den cuenta que tiene que ser él. ¿Ven? Que él lo conceda. Amén. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, tomo cada espíritu bajo mi control. Para la gloria de Dios. Amén. Párrafo 72. Ahora, mirando a la gente, hasta donde yo sé, cada uno es un total y perfecto. Sí, perdón. Disculpe. Dios te bendiga. Continuamos con el mensaje Cristo, predicado el día 21 de febrero del año 1955. El párrafo 67 voy a lecturar, que el equipo está un poco complicado aquí. A continuación va a leer la hermana Lidia. Prepárese de los párrafos 72 al 76, pero voy a leer el párrafo 67 que no fue leído, mis hermanos. Dice, Padre, concede que cada uno de los que están aquí esta noche te vean cuando la sangre sobre ellos como señal de que te han aceptado a ti. Y estos pecadores esta noche, muchos que levantaron sus manos, aplica la sangre para que ellos puedan pararse por dentro de la puerta. Que yo pueda pararme junto con ellos, Señor, y tomarme de sus manos mientras lo miramos a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta ahí termina, que no fue leído el párrafo 67. Ahora sí, hermana Lidia, por favor, continúe con el párrafo 72 al 76. Continuando con el mensaje de Cristo, predicado el 21 de febrero del año 55, párrafo 72. Ahora, mirando a la gente hasta donde yo sé, cada uno es un total y perfecto desconocido para mí. En la línea. Estos que están formados somos desconocidos el uno al otro. ¿No es así? No nos conocemos el uno al otro. Si eso es correcto, levante su mano por toda la línea. Entonces, muy bien.
Ahora, no hay nadie en la audiencia que en verdad pueda ver hasta donde yo sé, excepto el hermano Julián, sentado aquí y alguno de los ministros. Por supuesto, esas son las únicas personas que yo veo, la hermana Charlie y ellos sentados aquí abajo. Párrafo 73. Ojalá pudiera decirles qué sentir se está moviendo ahora. No por sentir, pero es algo que está sucediendo. Esta mujer parada aquí mismo, nunca la he visto en mi vida, pero ella se da cuenta que algo está sucediendo en este momento. La dama, nunca la he mirado hasta donde yo sé, a menos que usted solo le hice una seña para que viniera para acá. ¿Usted se da cuenta que hay algo un poquito extraño en este momento? ¿Es eso cierto? Si así es, levante su mano. Pero en lo que es, todos ustedes han visto la fotografía. Me imagino esta noche, los muchachos, entre paréntesis, pienso, Leo y Gene trajeron unas pocas, la fotografía de la columna de fuego. Eso es lo que se está asentando. Aquí, alrededor de aquí, en este momento, ¿ves? Ese momento, a ver, ve, eso es correcto. Está entrando, igual como alguien que se está acercando a usted. Eso es lo que ella siente. Ella está parada cerca de mí. Ahora, quiero hablar con ella. Ahora, que si esta mujer y el Señor Jesús estuvieran parados aquí, entre paréntesis, yo me quitara de aquí ahora y Jesús entrara, ella pudiera estar aquí. Tal vez tiene alguna clase de problema financiero. Tal vez tiene un problema doméstico. Tal vez tiene problemas con el pecado. Tal vez tiene un problema de enfermedad. Cualquiera que fuera su problema, el Padre me lo mostraría y Él se lo daría. ¿Es eso correcto? Párrafo 74. Igual como Él lo hizo con la mujer junto al pozo, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús? Él comenzó a hablar con ella. Y Él comenzó a hablar con ella, captando su espíritu. Después encontró lo que el Padre quería. Y Él le dijo a ella, dijo, tienes 5 maridos. Ella le dijo, a el que sabía que esa sería la señal del Mesías. ¿Es eso correcto? Capítulo 4 de San Juan. Esa es la señal del Mesías. Si fue la señal de la señal mesiánica de aquel entonces, es la señal mesiánica hoy. Ella dijo, tú debes de ser un profeta. Pero sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá todas las cosas. Él dijo, yo soy Él. Así que ella se fue y dijo, vení, ve a un hombre que me ha dicho. Párrafo 75. Él es el mismo Jesús esta noche, resucitado de los muertos. Esta mujer es una desconocida para mí. Yo no la conozco. Si el Mesías, el Señor Jesús, viene y hace la misma cosa para esta mujer, por supuesto pudiera, no sé, pudiera ser su problema. Yo no sé. Pero el problema que sea que ella tenga, si el Señor Jesús lo revela, ¿lo aceptará Él entonces como Mesías? Y dirá, yo lo creo con todo mi corazón, que Él lo conceda. Párrafo 76. Por favor, manténganse reverente. Quédense en su lugar. No se estén moviendo. No importa lo que suceda. Solo manténgase con reverencia y espero verlo aquí mañana en la noche, si la unción impacta. Por supuesto, y escuchen cuando está llamando en la audiencia. Tengan cuidado, observen cada persona. Esté preparada donde sea, arriba en cualquier lugar. Estén listos porque algunas veces ustedes se están moviendo con mucho espíritu para entrar a ellos. Pero yo tengo que seguir lo que Él dice. Amén, hermano. Dios les bendiga.
Mis amados hermanos, Dios le bendiga a todos. Hemos concluido con el compañerismo. El mensaje Cristo predicado el día 21 de febrero del año 1955. Antes de concluir, permítame resaltar el párrafo 56. Un segundito que voy a agregar acá, el 56. Dice el párrafo 56 de este mensaje, Cristo predicado el 21 de febrero del año 1955. Con esto concluimos, mis hermanos. Dice, si el día de hoy, si alguien viniera aquí alrededor y dijera, les voy a dar una pequeña píldora y los va a vacunar absolutamente de toda bomba de hidrógeno que pueda caer, y ustedes vivirían aquí en la Tierra por 10.000 años, a través de los milenios y todo lo demás. Ustedes vivirán aquí a través de eso. Pues ustedes se darían prisa para acá, misericordia, para obtenerla. Y esta noche, si hubiera tal píldora en forma física, forma material, que se pudiera repartir, pero les estoy diciendo esta noche que el Evangelio del Señor Jesucristo los vacunará del pecado y la muerte y los conservará para siempre en Cristo Jesús a través de las edades por venir. Si ustedes vienen sobre las bases de la sangre derramada, no hay muerte que los pueda molestar. Dios prometió cuidarnos. Por Jehová son ordenados los pasos del justo. No es así, no es, es si usted aguanta o no. Es si él aguanta o no. No es lo que yo hago, es lo que él ha hecho por mí. Yo vine a él. No importa lo que usted piense de mí mientras yo esté bajo la sangre derramada. Estoy protegida por la sangre. Dios no ve mis pecados. Él solo mira a través de la sangre de Jesucristo. Y aunque mis pecados puedan ser como escarlata, se ven blancos para él, Dios Todopoderoso, porque él está viviendo a través de la sangre derramada en el Calvario. ¿No quiere usted eso esta noche? ¿No les encantaría estar en ese estado? Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle gracias para dar cumplido a este compañerismo. Te damos muchas gracias, Padre amado, por esta gran oportunidad y el gran privilegio, Señor, que tú nos has dado en esta tarde y noche de acercarnos a ti humildemente, Padre, pese a tantas circunstancias que van sucediendo alrededor nuestro, pero solo tú, oh Padre amado, es el que controlas todo lo que está a vuestro alrededor. Y amado Padre Celestial, si tú tienes un día más para nosotros, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con mucha pureza ante tu palabra, porque es tu palabra perfecta que nos da vida eterna, oh Padre. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, que tú nos unjas en cada momento con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Diga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermano Santiago. Dios le bendiga, hermano José. Dios le bendiga, hermana Reina. Dios le bendiga, hermana Tamar. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanitos. Dios le bendiga.
Apocalipsis, el cielo ha descendido. Apocalipsis, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis, el cielo ha descendido. Apocalipsis, el infierno ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Thank you.
al Edén de Satanás.